antes de que los grupos de WhatsApp se apoderen de nosotros y la gente deje de hablar entre sí, esto es un show nota late. El único programa que es tan molesto para los invitados como los grupos de WhatsApp que te mandan infinidad de notificaciones, como el grupo de la familia, el grupo del trabajo o el de conductores de Telehit. Paco, ¿tú tienes WhatsApp? Claro que sí. Lo descargué para mandarme memes cibernéticos con mis tecnológicos amigos. Bueno, mejor te platico un poco del invitado del día de hoy. Él es youtuber, es caballero y se apellida Bautista. ¿Mario Bautista? No, el otro Bautista. Ah, Giancarlo Bautista. No, el otro Bautista. ¡Él es Daniel Bautista, Mr. Piggy! Viene a divertirse con nosotros, a jugar y a ser devorado por mi tiburón, cómo no. Y antes de que todos empiecen a tuitear sobre nuestro invitado, síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @TVTelehit, @unshownotalate y @ceci_flores. Bueno, ya, Paco, presenta al invitado, ¿no? Él es chef, youtubero, twittero, snapchatero y DJ. Él es el señor cerdo. Digo, perdón, Mr. P. Gracias. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Estoy muy bien, estoy... Wow, bonito lugar, ¿eh? Bonito Muchas lugar. Gracias, muy amable. Oye, ¿qué andas haciendo, Daniel? Platícanos. Ando dedicándome a meterme al estudio, a sacar nuevas canciones. Andamos también con... como viendo la respuesta de toda la gente con este nuevo sonido, porque es un... también le ando moviendo unas cositas a lo que estaba proponiendo como Mr. Big, porque creo que es momento de dar de todo claro. Un poco. Oye, pues qué padre. Y hablando de las respuestas que pues obviamente te llegan por redes sociales, ¿cuál es tu emoji favorito o el que más usas? De la manita, sí. Ok. Yo pensé que ibas a decir como el puerquito. El puerquito yo creo que es el segundo, pero uso más la manita. La manita. El porque el puerquito okay. Uso cuando comunico por Mr. P. Ok. Y el otro lo uso con Daniel y con Mr. P. Entonces, y el pues WhatsApp lo uso mucho. Ok. Oye, es que fíjate que mañana tengo tarea de... Paco, ¿de qué tengo tarea? Mañana tienes examen de conocimientos culinarios generales de gastronomía mexicana. Eso. O sea, examen de cocina. Y aprovechando que tú eres chef, okay. Ya sabes, quiero que me ayudes. Ok. ¿Sí? Sí, claro. Está divertido, es con emojis. Vente, vamos a hacer la tarea de Ceci. Jugarán a adivinar platillos representados por emojis y el que tenga menos puntos o haga trampa morirá mutilado, decapitado y desangrado por tiburones salvajes. Daniel. ¿Pozole? Pozole es una respuesta correcta. ¡Muy bien! Daniel Bautista. Enchilada suiza. Enchilada suiza, eso es una respuesta correcta. Daniel Bautista. ¿Puede ser pollo con mole? Esa es una respuesta correcta. ¡Pero tiene plátano! ¿Dónde está el plátano? El mole lleva plátano, no seas ingenua. Ok, está bien ya, perdón. Bautista, Daniel. ¿Tacos de pastor con todo? ¡Claro! Ok, ya la agarramos más. Venga. ¡Tacos al pastor es una respuesta correcta! Ok. Ya estoy lista. ¿Huevos rancheros? ¡Huevos rancheros es una respuesta correcta! ¡Torta ahogada! ¡Ay, claro! ¡Esa es una respuesta correcta! Quesadillas de flor de calabaza. Esa es una respuesta correcta. Ahí tengo que le voy a citar. Cecilia Flores. ¿Caldo de pollo? Esa es una respuesta correcta. Paco, pues dinos el marcador. El marcador es Cecilia Flores, 3 puntos. Daniel Bautista, caballero Mr. Pig, 6 puntos. Muy bien. Me vas duplicando, pero falta el duelo de la muerte, mi querido Daniel, que es más adelante. Bueno, por apretar el botón así te dejo que digas todas tus redes sociales. Daniel Bautista con doble L en todas las redes sociales y el proyecto musical está como It's Mr. P. Entonces, para que vean, escuchar y vean qué onda. Eso, y hablando de redes, Instagram, ¿te late si vamos a la entrevistagram? Vamos a la entrevistagram. Daniel, ¿eres instagramero? Soy instagramero. Sí, es que nos costó mucho trabajo encontrar fotos para tu entrevista, entonces recurrimos a 3 cuentas diferentes. Okay. A la de Mr. Pig, okay. A de Daniel.bg, okay. Y a la de Nalitas de Daniel. Ok, ¿lo buscaron en la mía? Sí, también la tuya. Okay. También la tuya. También la mía. Pero, ¿Nalitas de Daniel es tu fandom? Sí, son mis fandom. ¿Y por qué se llaman mis nalguitas?
Pues, en bajito, ¿no? Lo dice. No, pues, la verdad, soy alguien que... Soy un hombre de pompas, ¿sabes? Hay gente que le... hombres que les gustan las boobies, hay hombres que les gustan las pompas. O sea, hay pompas. Entonces, esto se llegó a... Me lo preguntaron en varios videos de YouTube y llegó al punto donde ya era algo que mis fans sabían y dominaban. Y de ahí, ellas empezaron con el juego a llamar... con el asunto de nalguita. De, mándame un beso a mi nalguita. Mándame un beso a mi nalguita. Y empecé a hacerlo y de ahí se pusieron nalguitas y de ahí... Ok. Muy bien, entonces tienes muchas nalguitas. Muchas nalguitas. Muy bien, Daniel. Oye, platícanos de, tus tatuajes. Pues, a ver, uno que me he arrepentido, pues sí, ya hay unos que ya me he tapado y que me he arreglado y son por malas decisiones y también yo creo que malos tatuadores, porque a veces te agarra la fiesta y dices, sí, es buena idea ir a la casa de un amigo que tiene una máquina de tatuajes, que fue una cosa que me pasó. ¿Ah? Y pues claramente el siguiente día todos dijimos, qué mala idea, y se nos infectaron. Exacto. Tienes aquí también uno de chef en la mano, ¿no? Ajá, aquí tengo chef y este es el nuevo. Ahora me dice Oink. Oink. Ah, ese está padre también. Claro, oye, y hablando de Mr. Pig y de la música electrónica, de los conciertos, ¿estuviste bien después de la electrocutada? Estuve bien después de la electrocutada. Sí, es que justo tenemos la foto donde te estabas electrocutando. ¿Electrocutando? Sí, pues mira, ahí sales como todo electrocutado. Ah. Wow, pensé que me estabas preguntando otra cosa, pero una vez sí me electrocuté. No tenemos foto de esa, pero bueno, también nos puedes platicar si quieres. No, eso está bastante... Nos puede contar, ok, está bien. Oye... Por eso me sorprendí. Esta foto también está bastante rara, la que sigue. ¿Qué está pasando ahí? Porque también tus ojos salen como en otro lado del mundo. No, ese no es de mi cuenta, pero está bien. Esta foto estaba... ¿Qué carajo estaba haciendo? No me acuerdo qué carajo estaba haciendo. Pueden ser dos opciones, o fue cuando estaba arriba de un toro mecánico, o fue cuando estaba en la resbaladilla, que creo que sí es el toro mecánico por el fondo. Ok. ¿Cómo te llevas con tus hermanos también? ¿Cómo me llevo con mis hermanos? Mejor que nunca. ¡Qué padre! Oye, y también se pelean a veces, ¿no? Porque vimos que Mario te dio un cabezazo y luego se te hinchó el labio, como podemos ver aquí, y te duró siglos el labio hinchado. En esta foto también sales con el labio hinchado del golpe. En esta foto también sales con el labio hinchado. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Qué onda con el cabezazo? Estuvo durísimo. En exclusiva para un show, Natalie. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! Nunca me había dado cuenta que había puesto la misma pose en tantas fotos estúpidas. No sé si además de eso tienes mucha suerte o de verdad las has atendido o tienes una gran fuente de información de lo que a veces pasa en mi vida. Es poderosa la fuente de información. Porque también dijiste el cabezazo de Mario y dije, ¿cómo sale el cabezazo de Mario? Sabemos todo en un show Not Late. Paco es el encargado de informarnos de todo eso. Pues bien, lo hacen perfecto. ¿Hay algún video que te dé mucho miedo? ¿Miedo? No. ¿No? No. Es que son como malos, ¿no? Bueno, a mí sí. Se me hacen chafas los de miedo. Es que no recuerdo. A lo mejor sí me he asustado con algún video, pero no recuerdo. Ok, es que, mira, te explico. Tenemos una sección que se llama una sección no tan hater y justo estábamos hatereando puros videos de miedo, entonces, ¿por qué no vamos a verlo? Ok. Vamos a ver. Paco, ¿en dónde estamos? Es que hoy es una ocasión especial, es Día de Muertos. ¿Y tú de qué estás disfrazado? De Vampiro y Touch, porque soy Vampiro y Touch. Lo único que está muerto aquí es tu sentido del humor, Paco. Ay, qué chiste tan sangrón. A ver, ¿qué video vamos a hiterear hoy mejor? Elegí tres videos que dan mucho miedo. Porfa, no me digas que es uno de esos de Facebook que solo te hacen buf. ¡Ay! Me espanté. No, reproduciendo Thriller de Michael Jackson. ¿Neta? ¿Vamos a ver eso 14 minutos? Pero ni siquiera el programa dura eso. ¡Ay! ¡Qué maquillado está! No sé si ahí todavía no está caracterizado. Pues así que digas cambio, no, ¿eh? Aunque quedó mejor que cuando se operó. Por lo menos se le ve la nariz. Mira, Paco, el baile zombie. Siguiente video, Everybody de los Backstreet Boys. Ay, Paco, ¿ese qué? Bueno, no, ese me va a dar más miedo porque su carrera sí está bien muerta. Ya. Ay, ¿eso qué, Paco? O sea, el lobo baila, el fantasma de la ópera baila, todos bailan, ni da miedo. Y si Nick Carter se volviera a disfrazar de momia, se necesitarían 3 metros más de venda. Último video, La Noche y Tú de la Tigresa del Oriente. ¡Ah! Ya. La
muerte, vamos a pescar para no perder la temática del programa. Y quiero saber si tú como chef has pescado alguna vez tu alimento. Yo sí he pescado varias veces, como diferentes tipos de peces y luego los... Ah, o sea, ya tienes ventaja en esto. En este tengo un poco de ventaja, no tanto en las ballenas, que creo que también es ilegal, igual que en las tortugas. Okay. Pero en los peces sí, okay. Les tengo un poco de ventaja. Pues bueno, entonces vamos a empezar porque el que pierda será el alimento del tiburón. Ok, me parece correcto. Ok, Paco. Pescarán peces en este estanque de efectos especiales súper profesional que fue traído desde el fondo de bikini. Cada pez atrapado tendrá el valor de 3 puntos. Y quien menos peces tenga se convertirá en el alimento para los tiburones. ¿Están listos? Sí, capitán, estamos listos. ¡Corre tiempo! Marcadores finales. Marcador final. Daniel Bautista, caballero Mr. Pig, 24 puntos. Cecilia Flores, perdedora muerta, 18 puntos. ¿Puedo dejarlo otra vez? Lo siento, Ceci. No pasa nada. Es difícil, sé que Zack te dejó vivir porque está un caballero, pero... Yo no tanto. Ok. Y bueno, Ceci, es momento de que nos transmitas tu último deseo. Mi último deseo es que despidas el programa. Gracias. Bailando como duende, irlandés. Como duende irlandés, como, okay. Como falda. Sí. Ok, déjame, me siento irlandés. Okay. Ya está, ya me cambié de nacionalidad. Pues, muchas gracias a todos por ver este programa. Recuerden pedir Nadie Más de Mr. P. Y yo les mando un besito en su ladita. Hoy aprendimos que el mole lleva pollo, que la tigresa del oriente es terrorífica. ¿Ah? Y que a Mr. Pig le encantan los tatuajes, es chef y puede pescar su propia comida. Mm.